Por lo tanto, nosotros, ahora, los cubanos libres, dignos de verdad, no queremos absolutamente ningún diálogo con ese régimen porque se les acabó su tiempo. Nosotros lo que queremos es un cambio total, porque son ellos, un segundito, porque son ellos los que tienen el dinero, son ellos los que son multimillonarios. ¿Eh? Y nosotros no tenemos la posibilidad, porque todo esto es pagado por los bolsillos muertos sí, de nuestro trabajo. Estoy de acuerdo, pero justamente por eso, pero son cubanos, y ustedes tienen que persuadirlos. Que no deben servir a potencias exteriores como Rusia y China, y deben pensar y ser héroes del pueblo cubano, así como fueron los comunistas que tumbaron los regímenes en Europa Central. Para nosotros no es okay, porque nosotros sí sabemos, nosotros lo vivimos, estábamos ahí adentro, y el verdadero régimen, la verdadera dictadura está allá adentro. Son ellos mismos, no son los que están afuera. Los que están afuera les han dado la mano, pero ellos, la conciencia y las manos, las tienen embarradas de sangre. Y para nosotros no hay paso atrás. Deben cambiar completamente, deben ser partidos pluripartidistas, y los comunistas que ahora están allá, mínimo por 15 años, no deben de estar, porque como ellos tienen, nosotros no somos tontos, como ellos tienen el dinero, ellos van a pagar y van a seguir en el poder. Y nosotros no queremos más un cambio fraude, nosotros queremos libertad verdadera, nosotros queremos nuestra patria. Nadie quiere cambio fraude, ¿ok? De nosotros que estamos aquí. Cambio fraude es comprarse tiempo. Yo estoy hablando de un contacto, people.